Aunque la cantante Lady Gaga confesó hace 2 años que fue violada a los 19 años, sus familiares, tales como su abuela y una tía, no tenían idea del suceso. Solo pudieron darse cuenta luego de ver la espectacular presentación de Gaga en los premios Oscar, donde cantó contra el abuso sexual. La noticia se dio a conocer por la misma artista, quien publicó en sus redes sociales una foto de las señoras y escribió: "Me llamaron el día después de los Oscar porque nunca les dije que soy una sobreviviente". Los familiares escucharon a Lady interpretando la canción Till It Happened to You, la cual estaba nominada a un premio por su inclusión en un documental sobre violación en las universidades. "Estaba avergonzada, demasiado asustada. Me tomó mucho tiempo admitirlo porque soy católica y sabía que era algo malo, pero pensaba que era mi culpa", confesó la intérprete a un medio, diciendo también: "Por 10 años pensé que era mi culpa. La mañana después de los Oscar hablé con mi abuela. Tenía lágrimas en los ojos, las podía oír brotar a través del teléfono y me dijo: querida nieta, nunca he estado más orgullosa de ti como lo estoy ahora". La famosa compartió el emotivo momento en sus redes sociales, con la esperanza de lograr darle fuerza a aquellos que han pasado por dicha situación, pero que no se atreven a comentarlo.